Fue todo un éxito la primera misión organizada por la NASA y la empresa de Elon Musk, que trajo de regreso a nuestro planeta a 4 astronautas de la Estación Espacial Internacional. Una hazaña que se hizo a bordo de la cápsula Resiliencia SpaceX. La tripulación amerizó en el Golfo de México en un retorno nocturno que no se producía desde la misión Apolo 8 en 1968. La nave cayó con la ayuda de paracaídas, donde lo esperaban varias embarcaciones, y así la tripulación puso fin a su misión de 6 meses, es decir, 167 días en órbita. En todo ese tiempo dieron 2.688 vueltas a la Tierra. Por lo tanto, ha sido la misión más larga para el lanzamiento de una cápsula con tripulación de los Estados Unidos. El récord anterior era de 84 días y fue establecido por la estación Skylab en 1974. En el viaje de ahora realizaron diversos experimentos científicos como el estudio de nuevos fármacos, el cultivo de vegetales y la investigación de conductores de electricidad o aislantes.